Una pregunta. Sí, dígame. ¿Quién se postula para las horas de obstetricia en la universidad? Sí, el doctor Rodolfo Bustamante. Es un médico que estudió en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Hizo una maestría. Y bueno, también lo hizo una doctora de la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, Cecilia Grierson. ¿Una mujer? ¡Qué descaro de su parte! Y sí, pero por más de que sea un descaro, le tenemos que dar la oportunidad de que se postule y de que rinda el examen. Seguro va a ser una pérdida de tiempo corregir su escrito. De seguro que sí. Ay, chicos, gracias por venir a visitarme en este momento en el cual quiero relajarme y compartir con ustedes una decisión que he tomado y la cual ha sido postularme para profesora en la Universidad de Buenos Aires. Pero Cecilia, ¿estás segura de presentarte? Creo tener los conocimientos y la capacidad para poder obtener el puesto. Cecilia, es muy osado de tu parte. Si ganas el concurso, vas a convertirte en la primera profesora en la Universidad de Buenos Aires. La decisión la he tomado, chicas, y espero que siendo mis amigas me den su apoyo. Yo sigo pensando que no es buena idea, no te van a dar el puesto. Hoy tengo fuerza para cantar, para mi voz levantar. Exigiré la igualdad, tener la misma oportunidad. Y es que yo soy la dueña de mi vida y mi cuerpo. Exigiré mis derechos porque yo lo merezco. ¡Muévete ya y mueve! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya y mueve! Si la música te mueve. ¿Director? Sí. Listo, acá le traigo los exámenes. Corrija por favor los del doctor Bustamante. Yo corrijo los de Grierson. ¿Cuánto le dio el examen de Bustamante? 8,75. No puede ser. Cecilia Grierson se sacó un 10. ¿Un 10? Vamos a tener que anular el concurso. Sí, anulémoslo. Buenas tardes. Disculpe la demora. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, Ceci, ¿cómo te fue en el examen? ¿Te presentaste? ¿Te dieron los resultados? Lamentablemente, chicas, aunque hubiera hecho bien el examen, no podré saberlo, ya que el examen fue anulado. ¿Anulado? Anulado, como les he dicho. Los profesores nos dieron diferentes motivos. Para mí, la verdad, son muy injustificados, pero el concurso fue anulado, así que ninguno de los concursantes pudo obtener el cargo. Es una pena, pero era de esperarse. Sí, Cecilia, debe ser por tu condición de mujer que te pasó esto. Sí, es así. Porque tengo la capacidad de ver el plan de igualdad y hacerlo realidad. Esta es mi oportunidad. Porque en la diferencia se encontrará la igualdad. Y construiré una ciudad en la que mi voz sea prioridad. ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Y mueve! ¡Si la música te mueve!